queridos amigos de NFL No Huddle, bienvenidos a otra edición de aquí Cover 5, en una edición express, en un distinto setting, por lo que podrán ver ustedes atrás mío. La razón es que acabamos de terminar de ver Monday Night Football, el primer episodio del Club del Over, y no solo nos alcanzó para el Over original, sino que ganamos otro Over más. Doble Over ganamos con Nico Trimboli en el debut oficial del Club. Nico, te saludo ahora mismo, ya te vengo saludando hace como 3 horas y media, pero te vuelvo a dar la bienvenida a este episodio de Cover 5. ¿Qué tal, Marian? Un placer, un saludo para la gente que nos está mirando. Y sí, el que no se prendió a Twitch, este episodio lo van a estar viendo seguramente martes a la tarde, capaz un miércoles. El que no se prendió el lunes al Twitch, sepa que el lunes que viene vamos a estar de vuelta, nuevo partido, nuevo Monday Night Football, y el Club del Over debutó con doble victoria, como dijiste vos. No nos alcanzó con uno, fuimos más optimistas todavía y pagó también. Y la verdad que era un lindo partido para debutar. Y bueno, acá estamos para traerles rapidito lo que va a ser este Thursday Night. Lindo partido, por fin se enfrentan dos equipos que valen la pena en un jueves por la noche. Y bueno, te dejo a vos con las predicciones, ya las hablamos fuera del aire. Coincidimos de vuelta como todos Thursday Night, así que les dejamos rápidamente qué es nuestra predicción. Sí, señor. Antes, obviamente, les recomendamos que vayan a @agentetrivet en Instagram y también al link en la descripción de este video en WhatsApp para crearse una cuenta en Trivet y que puedan apostar con nosotros, puedan jugar con nosotros, ver las mismas líneas, los mismos números que tenemos. Además de eso, les recomendamos esto en especial porque yendo a @agentetrivet en el nombre de NFL No Huddle o también de Cover 5, ustedes, con el primer depósito que tengan en su cuenta gratuita, se les bonificará 500 pesos. No se lo pueden perder, una oferta de lujo. La línea para este Thursday Night Football en el que jugarán los Indianapolis Colts contra los Tennessee Titans los tiene a los Titans como favoritos por 2 puntos, o sea, Titans menos 2. Y el over-under está puesto en 48.5. Y la elección de Cover 5 para esta fecha es Titans menos 2 y el under. Sí, ya sé, extraño que nosotros elijamos un under en Thursday Night Football, siendo que hasta ahora la venimos pegando con los overs. Pero creo que justo cuando estás ganando, cuando estás en la cima, es cuando tenés que bajar un cambio y decir, ok, usemos la cabeza, la defensa de los Colts es muy buena, la defensa de los Titans mejoró muchísimo en las últimas 2 semanas, las dos ofensivas pueden ser frustrantes a veces cuando no se le dan las cosas, creo que es por el under, ¿no, Nico? Para mí este partido, como bien decís vos, va a ser el under. La defensiva de los Titans viene de mejorar el fin de semana pasado, también que jugó contra los Bears, era difícil no mejorar, pero bueno, la línea defensiva capaz, hay mucha chance de que recupere a Jadeveon Clowney, adquisición estrella en esta off-season, la secundaria mejoró bastante, el cuerpo de linebackers está jugando mejor, pudieron frenar la corrida, que es una de las principales virtudes que tiene hoy en día el equipo de los Colts, ya que sabemos que por aire todavía le está costando a Philip Rivers, y la defensiva de los Colts viene siendo muy sólida. La defensiva de los Colts tiene una de las mejores líneas defensivas que hay, y eso puede ser un problema para Henry y compañía a la hora de querer correr el balón. Van a depender mucho de lo que pueda hacer con su brazo Ryan Tannehill, que el partido pasado lo ganó completando menos de 10 pases, si no me falla la memoria. Sí. Llegó un momento donde iban ganando y tenía 5 pases completos nada más. Una locura, y la verdad que a esta defensiva de los Colts no le ganás con 5 pases completos y con puras corridas, porque es lo que mejor hace frenar la corrida del equipo rival. Capaz nos sorprende, pero bueno, no creemos que sea así. Si nos sorprende, capaz es 1 o 2 escapadas de Derrick Henry, lo que implicarían 14 puntos nada más. Con un over cerca casi de los 50 puntos, la verdad que es muy complicado que se cumpla. Va a ser un juego de defensiva, va a ser un juego muy estratégico. Es un juego que define quién va a ser el líder del sur de la Americana. Es muy probable que el que gane este partido se corone campeón de la división, porque después tienen schedules relativamente parecidos, por ende es muy probable que le ganen a los mismos equipos, y que si pierdan con los mismos equipos, por ende el tiebreak va a quedar en manos de quien gane este partido. Para nosotros van a ser los Titans, creemos que todavía tienen un par más de armas ofensivas, recuperaron la fecha pasada en plenitud a John Smith, el ala cerrada, lo cual es una gran arma, sobre todo en Red Zone para Ryan Tannehill, no solo depende ya de AJ Brown, así que nos quedamos desde acá con Tennessee menos 2 y nos quedamos con el under. Sí, y también no solamente John Smith y AJ Brown, sino que de a poquito Corey Davis está encontrando la forma,
y eso también puede ser muy beneficioso para Tennessee. Así que Tennessee Titans menos 2 y el under de 48.5. Recuerden de machacarlo en trivet.net y para hacer eso tienen que ir a @agentetrivet en Instagram y también pueden contactarse con el agente de Trivet en el link de la descripción, donde ustedes también tienen que suscribirse y darle like al video activando la campanita para recibir noticias de los nuevos episodios de todo nuestro contenido. Además de eso, les recuerdo que creando su cuenta gratuita en Trivet a nombre de NFL No Huddle o de Cover 5, ustedes con su primer depósito van a conseguir 500 pesos de regalo. No se lo pueden perder, no se lo pierdan. Vayan a @agentetrivet y jueguen un ratito con nosotros. Mi nombre es Mariano Cinito, Nico Trimboli del otro lado. Querido Nico, nos veremos este jueves cuando tengamos que ya filmar después del Thursday Night Football el episodio para los partidos del domingo y del Club del Over del lunes. Así es, por más que tengamos Club del Over en vivo, les vamos a dar también la predicción de ese partido, un partido en el cual vas a estar encantadísimo de festejar los touchdowns de los dos equipos. Para el que no sabe, juegan los Vikings, juegan los Bears. Mariano Cinito acá, hincha de los Packers, como es hincha también del Club del Over, va a tener que festejar los touchdowns hermosos que tire Nick Foles a Allen Robinson, los touchdowns hermosos de Dalvin Cook corriendo, que le van a traer unos recuerdos gratísimos después de lo que pasó hace dos fines de semana. Pero bueno, eso, ya vamos a tener tiempo, ya vamos a ver cómo encara ese vivo. Pero bueno, por ahora nos concentramos en lo que va a ser el Thursday Night y próximamente todos los partidos del domingo que les vamos a estar trayendo acá en Cover 5. Ya la estoy pasando mal. Bueno, queridos amigos, será hasta la próxima. Desde acá nos despedimos en otra versión express de Cover 5.